Bienvenidos a Entrevistas. Estamos hoy con la presentación de la zarzuela Luisa Fernanda y justamente con la protagonista y directora Alba Álvarez y Carlos Gutiérrez, que también me dice que él es coprotagonista, son cuatro protagonistas, ahora me van a ir contando de qué trata. Antes de comenzar, me parecía importante meternos un poquito en la historia de la zarzuela. ¿Alguien de ustedes me puede contar cómo surge, en qué contexto, en qué época? La zarzuela se la puede considerar en forma muy rápida como la ópera española. Uh-huh. Es una forma simple de decirlo, ¿no? Aunque existen algunas óperas como tal de autores españoles, ¿no? Pero la característica que la diferencia es, y es muy coetánea de la ópera, digamos, la ópera se puede remontar al siglo XVI, la zarzuela, las primeras se tienen noticia del siglo XVII, pues España culturalmente siempre fue muy importante, con uh-huh. la literatura y con la música también. Lo que pasa que tiene una característica que es una marcada nota regional en los formatos melódicos y los ritmos. Una característica tal vez más folclórica. Uh-huh. La ópera italiana tiene mucha influencia regional, pero trata de ser más universal, más lo que nosotros entendemos como música clásica proyectada, ¿no? Con autores, además autores que son muchos de ellos muy famosos como autores de sinfonías y de conciertos. Y en el caso de la zarzuela es tal vez más, se podría decir que es más regional, más con un tinte folclórico, ¿no? Siempre vos decías recién que se basaban en historias, ¿no? Siempre fue, como en este caso de la zarzuela de Luisa Fernanda, una historia de romances, de idas y vueltas, ¿sí? Sí, 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 porque el contenido político es fuerte. Uh-huh. Está muy bien un titular que apareció, que está bien, dice, son cruzamientos románticos de amores, uh-huh. de aspirantes de parejas. Yo la aspiro a Luisa, mi personaje, pero entre medio está la lucha entre republicanos y monárquicos, uh-huh. muy tradicional en España, es una lucha que lleva prácticamente 200 años. Y el contexto es la segunda mitad del siglo XIX, 1865 al 70, 1868, una revolución liberal, uh-huh. Liberal republicana, que se dieron muchas veces en España, ¿no? Y esta zarzuela se estrenó en el 32, es muy curioso, y solo cuatro años después estalló la Guerra Civil, donde otra vez es la lucha sangrienta entre republicanos y monárquicos o nacionalistas. Hay un dato no menor, Alba, de que esta zarzuela se estrena más de 100 veces en vida, digamos, durante, bueno, la vida del autor, que fue el creador, ¿es así? Sí, sí, es una de las más representadas desde su creación. 1891-92, sí. Sin mal no lo recuerdo. El estreno fue el 32. Ah, en el 32. En el 32, porque Moreno Torroba vivió hasta los años 80, fue uh-huh. muy longevo, y estuvo en Argentina también. Pero la acción transcurre en el siglo XIX, ¿no? La situación, digamos, ¿no? Trata de reproducir una situación y toda el escenario de época. Alba, ¿cómo es sí. protagonizar y dirigir al mismo tiempo una zarzuela? Trabajo no menor, me imagino. Sí, realmente, es muy difícil. En realidad, tuvimos, ¿verdad?, la suerte de contar el año pasado con un tenor español que protagonizó también uno de los personajes en la zarzuela. Entonces, él nos ayudó muchísimo en la puesta y me ayudó muchísimo en la dirección de armar las escenas y de enseñarnos un poco, ¿verdad?, la parte costumbrista y todo. Entonces fue realmente una ayuda. Y este año, bueno, ya teníamos como que bastante armado y marcado todo, pero aún así el trabajo es grande porque a la vez de cantar también uno tiene que atender todos los detalles, ¿no? Además hay gente nueva en el grupo, entonces, bueno, es marcar como de nuevo escenas y, uh-huh. y todo. Bueno, el año pasado estuvo este tenor con nosotros. Y bueno, después tuvo que viajar a España, lastimosamente, pero este año contamos con la presencia de un excelente tenor de Asunción que estará protagonizando ese rol. Y bueno, realmente es un gran trabajo, es un gran esfuerzo.
todavía no tenemos un movimiento grande para decir, bueno, contamos con director de escena, vestuarista, todo ese movimiento, ¿verdad?, que requiere una producción así. Pero gracias a Dios, bueno, con creatividad realmente también se pueden lograr buenos resultados. Además del ingenio está la constancia, porque también, y la perseverancia. Perseverancia no solamente de los hermanos encarnacenos, sino de los argentinos, de los brasileños, de los colombianos, porque me dijeron que es una producción, bueno, cuatripartita, ya diría yo, de tantos países que tienen. Sí, bueno, estamos Paraguay, Argentina y nuestra soprano de Colombia, que es bien, una de las protagonistas también. ¿Y cómo viene ese trabajo? ¿Dónde ensayan? ¿Cómo se viene realizando? Porque digo, el estreno fue el año pasado, ¿no? El año pasado estrenamos la obra en el Auditorio de la Gobernación, en Encarnación. Lo hicimos en diciembre, hicimos dos funciones y realmente fue una experiencia muy linda. Y bueno, este año surgió la invitación del Parque del Conocimiento a través del su director Emilio Rochel. Entonces, bueno, comenzamos con los ensayos nuevamente y a armar, ver qué faltaba. Y bueno, fuimos ensayando en el instituto, en las instalaciones del Instituto de Artes Musicales, ¿verdad?, que es donde realizamos casi todos los ensayos. Y los últimos ensayos generales los llevamos a cabo en un salón de la Senatur, entonces, que es un lugar del turismo, oficinas de turismo. Y bueno, realizamos ahí para poder desplazarnos mejor y poder ultimar todos los detalles. Hablabas recién de desplazarse mejor, digo, porque sí habrá desplazamiento entre ustedes con el puente internacional. Me imagino que el puente también se lleva horas y horas de ensayos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero hoy permite también ir deliberando, repasando libretos. Claro. Y pues tenemos muchas horas arriba del puente. Bueno, por eso también, como la gran mayoría del elenco, logísticamente sería imposible, podría, digamos, traer todo el son los protagónicos, cantantes, los actores, las bailarinas y el coro, equipo de ballet. Son más de 30 personas, de las cuales, digamos, casi de más del 70% son de Encarnación. Entonces, traerlos a ensayar en el Parque del Conocimiento es poco propicio. Entonces hay que buscar una sala más acorde allá, porque el desplazamiento, el puente es toda una complicación. Y bueno, tratamos de sobrellevarlo, pero contarlo, porque a veces uno cree solamente que la gente cruza, digamos, para comprar de un lado y del otro, y en realidad el tránsito es por varias razones, por estudio, por trabajo, digamos. Algunos aduaneros le hemos mostrado alguna partitura y me ha pasado. Por favor, ¿qué es esto? ¿Y dónde lo hacen? Entonces uno termina contando. A veces te ven con el vestuario y le llama la atención, ¿no? Así es. Alba, ¿qué se siente, o Carlos, cualquiera de los dos, presentarse en el Parque del Conocimiento con una zarzuela? Y bueno, que fue una gran presentación el año pasado y bueno, que este año, como digo, no sé, ¿es un reconocimiento al trabajo también realizado? Sí, realmente yo considero que es un premio para todos, porque el sacrificio es de muchos, desde todos los alumnos. Tengo alumnos que no son de Encarnación, sino del interior, otra vez de Itapúa, alumnos que viven realmente a varios kilómetros y también tienen que hacer un esfuerzo para venir a los ensayos. Bueno, tratamos de acomodar todas nuestras actividades y poder llevar adelante esto, y yo creo que es un sueño realizado también, ¿verdad?, poder presentar esta obra en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, que realmente es un privilegio, me parece, para cualquier grupo que pueda llegar a ese lugar. Y bueno, el premio a tanto esfuerzo y a los años de perseverancia también en esto. Así es. Bueno, ojalá que entonces el Teatro Lírico esté lleno. Damos nombre, día de la función, los horarios y el costo de la entrada, si es que tienen. Sí, el día de la función es este sábado 22 de julio a las 21 horas. Y va a haber un costo de un bono colaboración de 100 pesos. ¿Lo pueden adquirir en el ingreso del Teatro del Parque del Conocimiento? Sí, en boletería. ¿Y para los hermanos paraguayos? Y también, ¿hay algún lugar? Y también en el Centro Cultural Vicente Cidade. Bien. Hay un horario bastante extendido hasta el sábado mismo, hasta el sábado de la mañana.
Bien, sí. ¿Y en Encarnación tenemos algún lugar donde los hermanos y Encarnación nos puedan Encarnación, comprar? Sí, para Encarnación justamente me van a entregar hoy una cierta cantidad de entradas, entonces ahí desde el instituto yo voy a encargarme de difundir, de dar las entradas al público que desea adquirirlas. Bien, ¿tienen fanpage para que la puedan encontrar? Y tenemos una página de Facebook, sí, bajo mi nombre Alba Álvarez o Instituto de Artes Musicales Alba Álvarez. Y en Encarnación estamos en Lomas Valentinas 952, casi Padre Creuser. Entonces ahí o simplemente a través del Facebook me pueden contactar. Bueno, no hay excusas. Turistas, argentinos, paraguayos, tienen toda la información donde poder adquirir entonces las entradas para disfrutar de la zarzuela de Luisa Fernanda este sábado a las 21 horas. Además hay mucha gente, y esto es un detalle que es importante, que todavía no ha conocido la maravilla de la sala del teatro lírico que tenemos acá. También. Así que puede tener también la oportunidad de ver una obra muy linda y conocer ese teatro que lo tenemos acá y mucha gente no ha ido todavía. Claro, y la obra es tan accesible, en español, con música realmente muy bella, danza, actores, o sea, es un conjunto de tantas cosas que realmente yo creo que el público va a disfrutar muchísimo. Con más de 30 artistas en el escenario. Uh-huh. Y ni les contamos los detrás de escena, en escenografía, en vestuario, en zapatería y demás, ¿sí? Sí, todo el equipo técnico que está detrás, y realmente detrás de esto siempre hay mucha movilización en todo aspecto. Bueno, a no perderse entonces la zarzuela. Gracias por compartir con Muchas gracias a vos. De Misiones Online TV. Muchas gracias.